Ahí es, tenemos un trabajo importante para lo de adelante y regresaré a Puebla en unas semanas, unos meses para una reunión con el gobernador y con el sector civil y el sector privado también para seguir adelantando tres diferentes temas. O tercero, de educación. Hace unos momentos que la secretaria Olivia nos reunió con todos los rectores de las universidades aquí en Puebla. Sabemos su historia y su grandeza, y sabemos que hay mucho trabajo que hacer en lo de adelante. Pero ahora tenemos más como 13,000 estudiantes mexicanos estudiando en los Estados Unidos. Entonces nos comprometimos a trabajar con las universidades públicas, las privadas. La seguridad es una cosa grandísima por todo México y los Estados Unidos. Y de la parte del presidente Biden, la parte del trabajo que estamos haciendo nosotros abajo del entendimiento bicentenario, estamos trabajando cercanos para ver en qué manera podemos resolver la violencia que vemos por mucha parte de México, también en los Estados Unidos. Aquí en Puebla, es que Puebla es uno de los estados más seguros, en la Nación de México. Tenemos un trabajo importante para lo de adelante y regresaré a Puebla en unas semanas, unos meses para una reunión con el gobernador y con el sector civil y el sector privado también para seguir adelantando tres diferentes temas. O tercero, de educación. Hace unos momentos que la secretaria Olivia nos reunió con todos los rectores de las universidades aquí en Puebla. Sabemos su historia y su grandeza, y sabemos que hay mucho trabajo que hacer en lo de adelante. Pero ahora tenemos más como 13,000 estudiantes mexicanos estudiando en los Estados Unidos. Entonces nos comprometimos a trabajar con las universidades públicas, las privadas. La seguridad es una cosa grandísima por todo México y los Estados Unidos. Y de la parte del presidente Biden, la parte del trabajo que estamos haciendo nosotros abajo del entendimiento bicentenario, estamos trabajando cercanos para ver en qué manera podemos resolver la violencia que vemos por mucha parte de México, también en los Estados Unidos.